Hola, buenos días. Abrimos ya la segunda jornada del sexto encuentro Cultura y Ciudadanía. Vamos a empezar el día de hoy intentando salir un poco de la pantalla, aunque el marco va a ser el mismo que de ayer. Vamos a empezar el día con un paseo por el Parque Cristina Enea, que nos hubiera gustado mucho hacer físicamente, pero no ha podido ser. Y bueno, pues gracias a Nomad Garden y a Tropolux, que van a hacer un esfuerzo por llevarnos al parque a través de la pantalla y dejarnos disfrutar de ese proyecto, aunque sea digitalmente. Pues buenos días también, bienvenidos a la sesión de hoy jueves. Comenzamos con CLEOS, como ha dicho Grial, con CLEOS, en este caso Cristina Enea, que es un proyecto que ya se ha hecho en otros sitios, pero nos parece muy importante siempre en Cultura y Ciudadanía poder dar un nuevo impulso, una nueva vida a proyectos que creemos que pueden tenerla, que encaja muy bien en nuestra filosofía y particularmente en la filosofía del encuentro y las temáticas del encuentro de este año, ¿no? Porque es un proyecto que ensambla muchísimas cosas, ¿no? Tiene un componente de investigación muy claro, habla de ciencia, incorpora el patrimonio inmaterial, incorpora la música, tiene una capa chulísima de diseño y visualización de datos también, incorpora la tecnología digital a través de la app. Y en última instancia también lo que hace es construir, ¿no? Construir un relato y una narración cultural, ¿no? Con todo eso. Entonces, bueno, lo que decía al principio, creemos un proyecto que encaja muy bien. Nos hubiera gustado poderlo disfrutar in situ en Cristina Enea. Esperamos poder hacerlo en el próximo futuro. Pero tanto Antropolux como Nomad Garden nos van a hacer una simulación virtual que creo que va a estar muy bonita y esperamos que la disfrutéis. Rubén, Fran, cuando queráis, adelante. Hola, buenos días. Pues estamos aquí todas y todos porque Fran y yo vamos a intentar hacer esa presentación y a la vez Sergio y Salas van a estar compartiendo de una manera artesanal pues todas las conexiones y los links de tanto de especies botánicas como de músicas en el chat del streaming. Así que podéis estar atentos también a esa. Vamos a bombardear con un montón de información. Vamos a compartir ahora nuestra pantalla. Así que nos hacemos la idea de que dentro de la ventana de vuestro navegador hay una ventana del streaming y dentro de esa ventana está nuestra ventana y vamos a abrir otra ventanita dentro, a ver si al final de todas esas ventanas, como un túnel, podemos volver a la realidad fenomenológica y sensorial y situarnos en ese espacio donde podríamos estar ahora, ¿no? Juntos, que es el Parque de Cristina Enea. Compartimos pantalla. Sí, bueno, como estábamos comentando un poco, es un proyecto que parte de estar en el lugar. Hoy jueves 12 de noviembre, las 9:15, 9:20 de la mañana, tendríamos que estar ahí en el parque. Y dentro de unos minutos estaríamos posiblemente en un punto como el que os mostramos ahora en pantalla. Es un punto intermedio en ese camino de que conecta esa institución cultural que estaba Calera con la institución ambiental, que es la Fundación Cristina Enea, un día fresco del otoño, unos 12 grados, con una brisa fría, estaríamos sintiendo la humedad que hay en ese parque a esta hora de la mañana, y si mirásemos a ambos lados de ese sendero que os proponemos, posiblemente veríamos varias helechas, el Polystichum setiferum, una pteridofita autóctona, una planta sin flores, sin frutos, sin semillas, y que nos va a acompañar durante todo el camino. De hecho, es una especie que nos sirve para hablar precisamente del clima de ese lugar, del bosque atlántico, de cómo esa persistencia sustenta y condiciona precisamente lo que se diseña en un parque, que no deja de ser un espacio muy manejado por el hombre. Si nos acercáramos a estas helechas, con la aplicación instalada en nuestro móvil y unos auriculares, empezaríamos a escuchar un fragmento como este. Es una pieza grabada en 1930 y compuesta por Gelasio Aramburu, vinculado a Aita Donostia, una figura central del folclore vasco. Y comenzamos por esta pieza porque es un poco como la semilla de la obra, también de este relato musical, ¿no? Todo lo que vamos a escuchar a nivel musical se articula a partir de este fragmento. De
hecho, si ahora levantásemos la vista sobre nuestras cabezas, veríamos las copas de los árboles. Incluso podríamos ver el verde oscuro y oler varios laureles. El Laurus nobilis es una de las especies perennes más abundantes del parque, un superviviente de la laurisilva que cubrió todo el sur de Europa y que ahora es muy abundante, sobre todo en las costas del Mediterráneo, en la península macaronesia, y que precisamente cuando Cristina Nea se quedó casi abandonado, ocupó, encontró un hábitat adecuado y a través de la dispersión de sus semillas o del crecimiento agámico a partir de tallos y raíces, llenó el parque. Cuando el parque volvió a cuidarse, esa se limpió, se retiró un poco. Pero es una forma de hablar de cómo la naturaleza siempre busca una puerta, aunque sea sin nosotros, se adapta, sobrevive, trata de resistirse a desaparecer a pesar de nosotros. Hemos conectado este laurel con un lamento pentatónico de Épiro, que es una región histórica de los Balcanes. Se cree que el nombre proviene de la raíz indoeuropea apero, que significa costa. La melancolía de la pieza nos habla también de rasgos comunes y dispersos en el folclore de Grecia y Albania y parte del Mediterráneo. Este lamento no solo se conecta con el laurel, sino que también se conecta con el torchico que hemos escuchado antes, ¿no? Con el helecho. El paseo y el relato que propone Cleos, Cristina Nea, como obra específica, como una metodología de trabajo, pero que genera relatos y obras específicos de cada lugar, es una experiencia que se construye a partir de estas conexiones que estamos hablando. Y si volviésemos a mirar arriba, nos veríamos ahora también las copas de los árboles de jacaduca, esos árboles que están cambiando de color, perdiendo sus hojas. Por ejemplo, el ácer pseudoplátanus, el arce blanco. Ácer es uno de los géneros más abundantes en el parque. Tiene varias especies de este mismo género que todas tienen en común que cuando llega el otoño y se preparan para ese descanso vegetativo, pierden la clorofila de sus hojas y aparecen esos otros pigmentos ocultos el resto del año, de colores amarillos, ocres, rojos, y llenan de color cálido precisamente el frío del invierno. Pero si además nos fijamos bien, veremos que en esas copas de los árboles sigue habiendo manchas de color verde. No es el arce, es el muérdago blanco, el Viscum album, que es una semiparásita que se alimenta de esos árboles con unas relaciones específicas, muy específicas con otras especies, y que nos sirve también para hablar de dos ideas muy, muy fuertes. Una, la química del otoño, como eso tan prosaico en su origen, pero tan poético para el hombre con el cambio de color, y al mismo tiempo de los árboles como un ecosistema más que soporta la biodiversidad. Podríamos imaginar el fragmento inicial del zorchico que hemos oído como una especie de árbol que genera un ecosistema sonoro a su alrededor. Una polifonía de fragmentos vegetales y culturales que intentamos hacer confluir y dialogar como esta polifonía vocal albanesa que estamos escuchando. Esta polifonía que plantea también conexiones probables con el lamento de Épiro, por cercanía, pero también algunos más improbables a través de Cleos con el zorchico vasco. La pieza musical que Cleo Cristina Nea plantea y ofrece se compone sin cambiar los tonos originales de las músicas utilizadas, solamente haciendo algunos ajustes temporales para que ayudarlas a dialogar desde lugares y épocas y culturas diferentes. También esta relación se produce con el muérdago, que suena un fandango vasco. Antes de haber llegado a este lugar, teníamos que haber partido, como decíamos antes, de Tabacalera, de la institución cultural que nos está dando cobijo, que nos estaría dando cobijo en San Sebastián. Como vimos ayer, Cleos es una pretensión de establecer relatos y diálogos entre los jardines
problematizar también a los elementos vivos, humanos y no humanos que hay allí, despertar la memoria foránea, pero también la memoria local. Y precisamente esta obra Semilla Inicial que hemos desarrollado para este encuentro de forma específica trata de ser un primer acercamiento a esas memorias de este parque. El modo en el que hemos intentado articular y reconectar esta memoria es comenzando el paseo con registros sonoros de finales del 19 y comienzos del 20, asociados a toda la documentación y la construcción, por un lado, de los imaginarios nacionales y, por otro lado, de manera paralela también con toda la construcción cargada de exotismo, a veces también de cultural del otro, distante. Si salimos de Tabacalera y de esta entidad cultural y nos dirigimos hacia el parque, pues lo primero que escucharíamos sería esto. Esto que escuchamos es una grabación de un canto de los indios Omaha realizada en un cilindro de cera a finales del 19, una de las primeras grabaciones también de culturales en esa región. Y se asocia a uno de los dos magnolios que hay en la puerta de Tabacalera. De hecho, el magnolio, la Magnolia grandiflora, ese gran árbol perenne de flores blancas que muchos conoceréis, es una especie que su mayor particularidad es precisamente esa gran flor blanca, porque es una especie que apareció mucho antes de las abejas y sus flores lo que traen es de atraer para la polinización a escarabajos. Estamos hablando de un espacio formado por Tabacalera, por la estación de tren o por el propio palacio del parque de Cristina Enea, que no deja de ser un paisaje urbano cosmopolita que afloró precisamente durante la industrialización, la colonización, el transporte de seres como estos magnolios que venían de fuera y de mercancías alrededor de todo el globo. Las piezas que hemos elegido para comenzar este paseo se caracterizan todas por una especie de dimensión material, ¿no?, que nos fascina mucho y que intentamos también conectar con la memoria histórica del parque y también con el momento actual de la época del año y el paisaje en el que estamos, ¿no? Son todo piezas de cilindros de cera o de vinilos antiguos que tienen también como una rugosidad y una materialidad. De hecho, cuando empezamos a alejarnos de Tabacalera y nos acercamos a la calle Mundites, nos encontramos con esos plataneros de sombra alineados, el Platanus hispanica, un híbrido que no se sabe muy bien si es natural o buscado, si surgió primero en Londres o en España o en Turquía, y que es un híbrido precisamente de Oriente y Occidente, del Platanus occidentalis y del Platanus orientalis. Precisamente, ¿no?, a la sombra de estos plátanos, híbridos en su naturaleza artificial, escucharíamos una grabación realizada precisamente por Bela Bartok en 1936 en Turquía, un canto también tradicional, y lo traíamos a esta sombra también porque precisamente Bartok fue uno de los primeros compositores contemporáneos en utilizar el registro sonoro del folclore como una fuente para la inspiración y la composición, ¿no? Y en este caso esta pieza pues nos habla también de esa hibridación entre Oriente y Occidente. El título de la pieza que escuchamos y que veis en la pantalla, la portada del disco, sería algo así como el árbol de la morera produce moras, produce hojas aromáticas, ¿no? Y qué paradoja, pues, situar, escuchar una, conforme nos acercamos a esta especie con la aplicación, escuchar una pieza que habla de la morera cuando está situada debajo del plátano, ¿no? El modo en el que hacemos en Cleo dialogar a las especies vegetales con expresiones tradicionales musicales es precisamente a partir de su origen geográfico. Sí, de hecho es muy complejo vincular las fronteras reales del hombre con las fronteras de la naturaleza o incluso de las expresiones musicales. Lo que utilizamos, por tanto, son las subregiones de la ONU, una división artificial, política, con lo que tratamos de conectar las biorregiones del origen de las especies vegetales con las culturas de sus lugares de origen. Estas grabaciones que estamos escuchando en este paseo son un ejemplo de la construcción local de la identidad nacional que se produce en el 19 frente a la documentación también de las músicas de otras partes del mundo desde la etnografía. Al acercarnos a la entrada del parque volveríamos a encontrar otra grabación de Bela Bartok, esta vez en Hungría y que suena debajo de los carpes. Los carpes, Carpinus betulus, esos siete grandes carpes que nos reciben a la entrada del parque, árbol caducifolio que se pone dorado en otoño,
no suele perder la hoja. De hecho, normalmente la hoja no se cae hasta que aparecen las hojas en primavera, las nuevas hojas en primavera. Y que en Euskadi además está en su límite sur de distribución. Una especie, de hecho, que está protegida por los catálogos de flora protegida del País Vasco y también en España. Y aunque Cleos Cristina Enea nos está proponiendo un camino, un paseo vinculado a un sendero, en este caso pavimentado en su origen, no nos queremos quedar con las ganas de salirnos del camino, de pisar el césped, de llenar los dos pies de barro, y precisamente os lo proponemos en una zona del parque muy singular en la que están posiblemente los árboles más monumentales. De hecho, veremos al fondo un gigantesco cedro que preside este lugar, protegido por vallas, un Cedrus libeni que ya no está en su plenitud, de hecho posiblemente esté al final de su ciclo vital, y que muy cerca tiene las grandes secuoyas rojas, o en la secuoya gigante, secuoya sempervirens, secuoya dentrum giganteum, que son las plantas más grandes y longevas del planeta. Estamos hablando de plantas que pueden alcanzar los 100 metros y los 3.000 años de edad. Todo ello son coníferas que tienen en común la química de los terpenos, esas moléculas tan particulares que utilizan para protegerse, para esa madera imputrescible que suelen tener, pero también precisamente para comunicarse, una comunicación química que además explica mucho de los aromas peculiares que percibimos cuando nos adentramos en un lugar así. La pieza musical está compuesta con esta analogía química en mente, pensando en posibles diálogos entre expresiones tradicionales distantes en el tiempo y en el espacio. Cleos, podríamos decir que promueve una experiencia de la realidad que nos permite contemplar el jardín como una entidad continua, inmersiva, como la música, que lo rodea todo. Bajo el cedro del Líbano suena un taksim, que dialoga junto a un solo de tar, que es este, y sobre el cual estamos escuchando ahora mismo también un canto polifónico de Georgia. Paseo virtual que os estamos proponiendo en sustitución, aunque no es insustituible, de esa experiencia en el propio lugar. También, si antes hablamos del punto de partida en esa institución cultural que es Tabacalera, ahora vamos a hablar de un poco el destino inicial que os proponemos. Inicial porque podéis seguir paseando con esta experiencia todo el tiempo que queráis. Vamos a hablar de la Fundación Cristina Enea, que es lo que os proponemos como final. Una institución ambiental que trabaja con la educación ambiental y que os proponemos como ese punto de conexión entre la cultura y la naturaleza, y que se comunica además a través de un parque, de un jardín. Un jardín que para nosotros siempre lo definimos como un espacio de diálogo entre la cultura y la naturaleza. Un laboratorio de coexistencia entre los deseos humanos y las demandas de la propia naturaleza, lo no humano. Un paisaje diseñado, pero donde la última palabra siempre van a tener las condiciones, las capacidades y las propiedades de la propia naturaleza. Y precisamente al final de ese camino, detrás de ese palacio que sirve de sede de la Fundación Cristina Enea, aparece una enorme encina. Justo delante de la capilla y de las cocinas del palacio nos encontramos con esta quercinia, los árboles que dan bellotas, como es el roble, y que es además un árbol que en el País Vasco está lleno de simbolismos. De hecho, posiblemente la haya, el roble y la encina forman parte, con permiso del fresno, de ese triunvirato de árboles mágicos o singulares que presiden todo caserío, ermita o romería vasca, y que suelen tener nombre propio y donde se reunían los concejos o se hacían los juramentos. Estamos hablando de la naturaleza, de los árboles, como símbolo de los deseos humanos, nos reflejamos en ellos, tenemos su nombre como apellido, lo ponemos en nuestros escudos, forma parte de nuestros orígenes, de las creencias, y precisamente los paisajes, las naturalezas, forman parte también de esas identidades humanas, incluso de las identidades nacionales que se crearon cuando se hizo también este parque. El fragmento que escuchamos ahora es la parte vocal del sorchico con el que empezamos este paseo, esa pieza en un canto popular vasco, y volvemos a escucharlo también ahora bajo esta encina, ¿no?, que comentaba Fran al final del camino, y lo escuchamos también en un sitio muy especial porque
justo al lado de la encina. Ahí está la cana índica. Y asociada a esta cana índica, pues escuchamos un canto mapuche de la otra parte del mundo, ¿no? De Chile, bueno, Chile, el estado de Chile, pero obviamente mucho anterior a que se crearan esas fronteras estatales, que dialoga paradójicamente con la encina, ¿no? Como podemos escuchar. El canto mapuche, la traducción de su título sería como canción del sueño o canción de despedida, y en ella la cantante imita el sonido y el comportamiento de los pájaros como para plantear una despedida frente a la naturaleza. De hecho, bajo esa encina lo que escuchamos son esos dos parterres de achira, de cana índica, una de las pocas especies tropicales, de distribución tropical, sudamericana fundamentalmente, que nos encontramos en el parque. Y relativamente cerca también, tanto a un lado como a otro del palacio, nos encontraremos con esos bosquetes de Trachycarpus fortunei, palmera extensa, palmera de fortune, que son otra de las pocas especies tropicales que nos encontraremos en el parque. Son especies que nos hablan también de la otredad, de lo exótico, y que nos conectan con las casas de los indianos, con lo lejano, con el gusto por el exótico, algo tan propio del siglo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y que, como la vieira era la prueba de la llegada o del que habías llegado hasta Santiago, la palmera era un poco el símbolo del viajero, del comerciante, del emigrante que llegó lejos o de que volvió con éxito. Nos está hablando de eso, de lo exótico, de la otredad de las personas que forman parte de estos paisajes. Bajo esta palmera, para cerrar este recorrido, sonaría una pieza taoísta de música tradicional también china, que es un himno para purificar el agua, ¿no? Tan ligada al jardín. Kleos, como habéis visto, es un dispositivo que hemos intentado simular, que se formaliza en una aplicación móvil para Android y para iOS, que podéis descargar, y aquellos y aquellas que estéis afortunados y podáis, digamos, estar en el lugar, en el parque, pues podéis llevar unos auriculares, conectarla y dar un paseo y tener esta experiencia. Nos gusta mucho también plantear que es una obra que solamente se puede escuchar, es una pieza que solo existe y solamente tiene, digamos, situación precisamente en el parque, ¿no? A través de tecnologías que nos llevan lejos, pues solamente volvemos a ese lugar concreto. Aquí, tanto en la página web del encuentro como aquí, por ejemplo, y en el chat, pues podéis encontrar el link para descargarla y utilizarla. Y bueno, simplemente, por supuesto, el agradecimiento a Cultura y Ciudadanía, a este encuentro, a todas las instituciones que lo han hecho posible, al Ministerio de Cultura, también al resto del equipo que no está aquí presente con nosotros, como es el equipo informático de Datric, David Solís y Juan Galán, y por supuesto a la colaboración de la Fundación Cristina Enea. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este paseo, y esperamos que hayamos podido por lo menos trasladar a ese lugar en el que no hemos podido estar, por desgracia, pero os invitamos a que cuando podáis vayáis, os descarguéis la aplicación y disfrutéis, además en solitario, es una de las cosas positivas en esta situación, que podéis disfrutar sin tener que estar acompañado, y acompañándoos en este caso de esos otros no humanos, de las plantas y de las músicas que sonarán. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. La verdad que ha sido una, aunque sea virtual, ha sido una experiencia maravillosa. Nos dan ganas, ¿no?, irnos corriendo a San Sebastián en cuanto podamos para disfrutarla in situ. Pero bueno, desde allí los donostiarras podrán hacerlo desde ya mismo. Y bueno, los que estéis allí, pues os invitamos, ¿no?, a ir a Cristina Enea en cualquier momento y poder descargaros la app y disfrutar de ese paseo mágico que habéis preparado, ¿no? Pues nada, vamos a hacer una mínima pausa de 2 minutos y continuamos con Audiolab y su biblioteca del ruido.